No totes les escombraries, però, acaben en un abocador. Hi ha moltes maneres d'aprofitar-les i, tal vegada, una de les més insòlites és fer-ne peces artístiques. Això és el que s'intenta a la Marató, que a hores d'ara encara es porta a terme al davant mateix del MACBA, a Barcelona. L'esperit de Drap Art 97 es basa a aprofitar els residus. Volen reduir el volum de deixalles per evitar la proliferació d'abocadors i incineradores que deterioren el medi. Reciclando los pañales, que puedo aprovechar de él, de una tercera parte del pañal no se ensucia, se la cortamos, la guardamos y con el módulo hacemos una malla para tejer la ropita y eso. Hay gente que todavía tiene ideas para aprovechar de lo que otros tiran, poder vivir y poder aprovechar todo. Els més de 100 artistes d'arreu del món van començar una marató que durarà 24 hores i que s'acabarà avui a les 7 de la tarda. Quan tu fas una cosa d'aquestes et creus que ets tu que estàs boig o més, no? Però al trobar-te aquí amb tanta gent te'n dones compte que hi ha moltíssima gent que també pensa com tu, no? I això és molt gratificant. A mesura que es creen les obres d'art, el públic ja en pot començar a comprar. La segona marató de creació i reciclatge també inclou actuacions musicals i performances. En Barcelona encontramos un anticipo de lo que puede ser el arte en el futuro. La novedad está en los materiales que emplean los creadores más vanguardistas: plástico, latas y, en general, objetos sin valor, de desecho. Esta nueva tendencia se llama Drap Art. Está a medio camino entre la estética y la ecología y se ha presentado este fin de semana en la segunda maratón de creación y reciclaje. Soldar, pintar, cortar y pegar son algunas de las técnicas utilizadas por los artistas de la segunda maratón de reciclaje y creación Drap Art. Durante 24 horas, los artistas aplican su ingenio a materiales de desecho y son capaces de crear pendientes con chapas metálicas o transformar un montón de plásticos en un vestido de novia ideal para la lluvia. Pero la preocupación por el medio ambiente y el problema de los residuos es el verdadero motor de este taller mercado del reciclaje. Es una manera también de concienciar a la gente y de que ya no vea las cosas como lo que son, ¿no? Supongo que a partir de ahora, pues cuando vea una lata, igual a más de uno se le ocurrirá pues hacer alguna cosa con ella, ¿no? Nos trasladamos a un poco a un futuro y nos vemos así, ¿no? Que la materia prima es todo aquel material que ya está hecho, ¿no? El reciclaje no es la única finalidad de esta maratón, ya que también se pretende mostrar al público cuál es el proceso de creación de una obra de arte. No queremos ver mostrar la obra acabada en un museo, que esto es otra manera de mostrar el arte, pero también me parece muy interesante que la gente vea cómo se crea a partir de cosas que parecen sin valor, cosas que pueden ser bastante bonitas, ¿no? El gran éxito de participación de las dos ediciones de Drap Art hace que sus promotores piensen en la creación de una red internacional de maratones de este tipo para fomentar el arte de reciclaje. Transformar material usat i trastos vells en obres d'art és possible. Això és el que han fet artistes provinents de tot el món a la segona marató de la creació i el reciclatge, el Drap Art. Sembla mentida, però com veuran, a partir de les deixalles poden sortir mobles, vestits i tota mena d'objectes. Durant 24 hores, la carpa situada davant del Centre de Cultura Contemporània s'ha convertit en una festa de creació lliure oberta a tothom. La segona marató de creació i reciclatge pretén conscienciar els ciutadans de la necessitat de canviar d'actitud davant dels residus. Artistes de les disciplines més innovadores van despertar la curiositat dels assistents. La idea empezó del montón de basura que me llegó a casa cuando he tenido el bebé y lo que me pareció más abundante fue el pañal, que son muchos al día. Y entonces me pensé que podría ser, porque hay una parte del pañal que se queda limpia. Entonces me las corté y entonces ahí he dicho, puedo aprovecharlo para algo. Per alguns, però, el reciclatge no només consisteix en reutilitzar les deixalles. També es pot reciclar allò més imprescindible. La meva obra consisteix en el reciclatge dels diners. Són bitllets de 10.000 pessetes de la fàbrica de moneda i timbre trobats en un contenedor del Banc d'Espanya, portats així al Drap Art i venuts en bolses xicotetes. La segona marató del reciclatge ha donat l'oportunitat per conèixer les últimes tendències en mobles, llums, vestits i tota mena d'objectes curiosos. En el fons és fer arribar l'art al carrer, amb elements totalment banals,
aquesta gent s'expressa i això està molt bé. A més, amb un preu molt assequible. Home, molt, molt de color veig, no? I molta barreja d'olors i molta barreja de cultures, molt guai. Durant tota la nit, l'acte va estar amenitzat per diverses actuacions musicals en directe, espectacles i performance. No todas las basuras terminan en el vertedero. Existen muchas maneras de aprovecharlas y de reconvertirlas, a veces en arte. Esto se ha intentado en Barcelona en las últimas 24 horas. Desde las 7 de la tarde de ayer hasta la misma hora de hoy, más de 100 artistas se han reunido delante del Museo de Arte Moderno de Barcelona para participar en la segunda maratón de creación y reciclaje. El espíritu de Drapart 97 es aprovechar los residuos. Se pretende reducir el volumen de desperdicios para evitar la proliferación de vertederos e incineradoras que deterioran el medio ambiente. En esta maratón de 24 horas se da una nueva utilidad a muchos de los materiales que cotidianamente llenan nuestras basuras. Estas piezas de ropa de bebé están hechas con pañales usados. Una tercera parte del pañal no se ensucia, se la cortamos, la guardamos y con el módulo hacemos una malla para tejer la ropita y eso. De los improvisados talleres de estos artistas van saliendo continuamente obras de arte. Muchos han sido los barceloneses que se han acercado hasta la Plaza de los Ángeles para mirar y comprar. Hay gente que todavía tiene ideas para aprovechar de lo que otros tiran, poder vivir y poder aprovechar todo. En esta maratón que ha terminado a las 7 de la tarde han participado más de 100 artistas procedentes de todo el mundo. Es muy gratificante ver que hay gente que piensa como tú y que hace también cosas y que bueno, en el fondo cada uno se cree que lleva su locura, pero aquí estamos muchos locos juntos y está muy bien. El precio de estas obras de arte puede negociarse con el artista, pero suele oscilar entre las 25 y las 25.000 pesetas. Llaunes de Coca-Cola que serveixen per folrar cadires o rulos per fer una làmpara. Aquestes són algunes de les creacions que s'han pogut veure avui en la segona edició de Drap Art que s'ha fet a Barcelona. Un centenar d'artistes han transformat quilos de deixalles aparentment inservibles en objectes d'art en només 24 hores. Es bastante importante que sea el acontecimiento como tal por la reunión de gente que estamos aquí para trabajar con desechos y un poco como parte de la cultura que viene, o sea, un poco para que la gente, el público en general, tome conciencia de lo que se puede llegar a hacer con aquellos elementos que otros normalmente descartan por su sola invalidez. Aquest és un dels més de 100 artistes que durant 24 hores s'han reunit en una immensa carpa davant del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, més de 1.400 metres quadrats de taller. Acompanyats per diferents grups de música en directe, els artistes han deixat anar la creativitat i la imaginació i han anat transformant tot tipus de deixalles en objectes d'art. Era la segona marató de creació i reciclatge Drap Art, en la qual, segons els organitzadors, hi han passat entre 9.000 i 10.000 persones. A més, els visitants podien adquirir les peces que majoritàriament s'han treballat en directe a preus molt econòmics. En la marató, doncs, s'han barrejat diversos aspectes, com l'artístic, el que fa referència al consum, i el reciclatge de tot tipus de materials. També s'han volgut trencar les barreres que normalment hi ha entre el creador de l'obra d'art i el públic. Els artistes, que durant aquesta marató han utilitzat aproximadament 160 metres quadrats plens de deixalles, també han tingut temps per divertir-se. Happenings, espectacles diversos i molta música ho han fet possible.